En Cartago reluce un diamante, paraíso mi noble cantón, donde se oye el trinar del yigüirro, su llanura llena de verdor. Los abuelos que bien lo formaron, hoy reflejan su gloria y honor. Con el mero costumbres dejaron, bien escritos en mi corazón. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro programa de Facetas del Terruño. Hoy quiero compartir con ustedes una vivencia muy interesante y es ir a conocer a una familia costarricense campesina que vive en el Congo de Tucurí. Durante muchos años vivieron en el centro de Paraíso y él se desempeñó como guarda nocturno, ella en algunos otros oficios y lógicamente pues siempre con esa ansia de volver al campo. Hace 4 meses regresaron allí al Congo, a la finca de don Oscar Fallas, y él cuidando la finca, los animales, y ella también compartiendo las labores, se sienten realmente felices, y no solo esa vivencia personal, sino también la colaboración al desarrollo de nuestra patria. Así que, por invitación de don Benigno Calvo, que nos espera ya, y es el papá de don Hernán, el protagonista de nuestro programa el día de hoy, pues vamos a llegar para disfrutar de la música y de ese lugar que realmente es como un paraíso. Ya en el camino vamos viendo una panorámica muy hermosa con el río de fondo, las casitas. Nos vamos acercando a las plantas estas de lice para ir a desembocar a esa calle y ese puentecito que pasa sobre el río Reventazón y que nos lleva hasta la casa de estos nuestros amigos que hoy nos van a contar cómo viven y qué tanto les gusta su sistema de vida. Tu llanura llena de verdor. Los abuelos que bien lo formaron, hoy reflejan su gloria y honor. Con el mero costumbres dejaron, bien escritos en mi corazón. Sus montañas y las cordilleras, cafetales a su alrededor. Y el orgullo de la floratica, pregonera de nuestro folclor. Rinconcitos de mi Costa Rica, donde se oye el boyero cantar, con carretas muy bien decoradas, por el parque se ven desfilar. Paraíso, lindo paraíso, yo te quiero cantar con amor. Paraíso, lindo paraíso, yo te canto corazón. Podemos decir que llegamos al paraíso, aquí entre el trinar de los pájaros y los diferentes sonidos de muchísimos animales que viven en la zona, algunos en cautiverio, otros libres. Vamos a hablar con don Alfonso Calderón Salas, que, bueno, es un enamorado del lugar. Don Alfonso, me contaba usted que esa montaña que está ahí detrás, o sea, a sus espaldas, ese fue un camino hasta Juan Viña. Sí, realmente ese fue el camino, se diría, más importante que conectaba a Tucurrique con Juan Viña. Porque en ese tiempo no había casi otros medios de transporte, digamos las carreteras aquí para el lado de Paraíso y Turrialba prácticamente no existían. Entonces la gente tenía que comunicarse mucho, puesto que Tucurrique pues, es un distrito que pertenece al Cantón Jiménez y Juan Viñas, hace la cabecera, pues tenía mucha conexión con Tucurrique. Entonces ellos tenían que ir a hacer allá todo tipo de gestiones, sobre todo lo que pertenecía a asuntos de la iglesia y asuntos civiles que todavía, por cierto, pues se llevan a cabo allá en Juan Viñas. Pero estaríamos hablando entonces de un camino muy empinado. Sí, realmente era bastante difícil para sobre todo para los vehículos de motor, ¿verdad? Porque se usó muchísimo, pero para lo que era transporte de bestias, carretas y todo eso, que en ese tiempo, pues aquí en Tucurrique se trabajaba llevando la carga allá a Juan Viñas para trasladarla a San José, generalmente en carretas o si no en caballos, pero luego ya cuando se pudo arreglar un poco y empezaron a subir vehículos, casi toda clase de vehículos subían por lo que aparenta que era un camino, porque realmente quedó totalmente destruido. Lógicamente la desaparición de este camino ha hecho que queden más aislados y por lo tanto vivan con mayor tranquilidad. Ahí viene Tatiana, esta mañana no fue a la escuela. Ella es la nieta de don Benigno, la hija de Hernán, nuestro protagonista, junto con su esposa Doris, quien nos avisa que hace rato nos están esperando. Son las 6 de la mañana. Ya Doris lavó la ropa, la colgó,
los que les correspondiera a la escuela se alistaron y los del kinder, y ella también se está preparando para ir a trabajar con las codornices. Mientras tanto, aprovechamos a hablar con Hernán, que se encuentra aquí en la parte exterior de su casa y que, como ustedes imaginan, y es lógico, se está preparando para ir a su labor. Iniciamos nuestra entrevista preguntándole después lo que es lógico. Hernán, ¿a qué hora se levanta usted? Bueno, sinceramente, desde las 5 de la mañana ya estamos levantándonos para ponernos de acuerdo en el trabajo, ¿verdad? Después del cafecito y del pinto, ¿cuál es el primer trabajo que hace usted? Exactamente a las 6 de la mañana, ¿verdad? Ya comienzo mi cargo en la chanchera ahora actualmente. Aparte del cargo que tengo, que soy el cuidandero de la finca, ¿verdad? Pero tengo el trabajo que es la chanchera sobre el día, ¿verdad? ¿Cuántos chanchos hay aquí? Bueno, actualmente hay 120 con un sajino, 121. ¿Y ese sajino de dónde lo trajeron? Unos compañeros dicen que es de la otra finca de Talpantí, de Matina de Limón. Y otros dicen que de Talpantí de Cartago, ¿verdad? Pero anda dando vueltas por aquí el sajino. Es correcto. ¿Usted lo está cuidando? Sí, señora. Muy bien, entonces es una buena cantidad de animales, definitivamente. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer en la chanchera diariamente? Bueno, diariamente es el aseo personal de los personal de los cerdos, ¿verdad? Ajá. Y luego echarles comida. Ver que estén, yo tengo que estar viendo las chanchas que van a parir. Lógicamente, cuando paren, descolmillarlos, amarrarles el ombligo, inyectarlos, toda esa cuestión, ¿verdad? Y usted también es el doctor, ¿eh? Bueno, gracias a Dios algo he aprendido un poquito, ¿verdad? Eso era lo que le quería preguntar. ¿Usted lleva aquí qué, como 4 o 5 meses? 4 meses y una semana más o menos. Antes de venir aquí, ¿a qué se dedicaba usted? Actualmente, señora, yo realmente me he dedicado la mayoría de mi tiempo en de seguridad nocturna, ¿verdad? Yo sigo auxiliar por muchos años y ya después me aburrí un poquillo y ya me vine a buscar trabajo en estos lados, ¿verdad? A cambiar. Bueno, legalmente sí, cuando tiene que alquilar y todo eso, hay que buscar un poco más de soledad. Claro, y definitivamente, aquí está la casa, aquí está su esposa. Sí, gracias a Dios. Entonces usted puede disfrutar más de ellos. Es correcto. Aquí tenemos la dicha, señores, que hay el patrón. Es un buen señor, se llama Oscar Vallas, conocido como Quillo Vallas. Y él, dichosamente, nos ha dado la casita, la luz, el agua, no tenemos que pagar ni alquiler, ¿verdad? Y aparte, la ganancia que nos da el trabajo, ¿verdad? Y Hernán también se redondea su salarito con el negocio que ha establecido con don Oscar. Don Oscar es el dueño de las gallinas, los huevos y de las pollitas. Y los machos pertenecen a don Hernán. Un buen negocio. Bueno, aquí lo vemos trabajando también con los gansos, los cisnes, etcétera, etcétera. Y vamos a escuchar a su papá, don Benigno Calvo, con la pieza El Chirrite. Cuando sacaba chirrite en el bajo de la quebrada, con Rafaelillo el de Nacho, que jumas que me amarraba. Pero chica la de Eufrasio tenía un pique con yo, porque le maté una chancha, el resguardo me empujó. ¡Oiga! ¡Adentro, chepa! A la chirola me fui. Iba totico enojado, con la canoilla al hombro, hecho un chancho revolcado. No sabía que mana chica tenía el dedillo amarrado, con el jefe del resguardo, que ya me tenía vigiado. Y cuando salí del tabo, la esperé donde pasaba, y cobrando mi venganza, le aturuse su pedrada. A la chirola me fui, iba todito enojado, con la canoilla al hombro, hecho un chancho revolcado. No sabía que mana chica tenía el dedillo amarrado,
con el jefe del resguardo, que ella me tenía vigiado y que fregado ya. Y cuando salí del tabo, la esperé donde pasaba, y cobrando mi venganza, de aturuse superada. Ahora tenemos a nuestra amiga Doris Silva y sus hijos. Ella es el símbolo de la mujer trabajadora, de esa mujer que se esfuerza y tiene una doble jornada. Porque a veces es tan bonito decir, ay, qué bonito trabajar fuera de la casa, qué bonito ser solo ama de casa, pero a usted le toca doble, ¿verdad? No, yo creo que doble me toca a mí porque trabajar en las cornisas es muy bonito porque me gusta demasiado. Pero también tengo que venir a la casa, ordenar y los chiquitos mandarlos a la escuela. Tengo a Francis que va al kinder y de ahí, igual, y lavar, a planchar y todo, todo es igual. Bueno, preséntame a sus hijos. ¿Cómo se llama? Bueno, la mayor se llama Kimberly Calvo Silva. Ella tiene 13 años, ya ahorita los cumple. Después le sigue ella, Yerlin Tatiana. Ella tiene 11 años, va para 12 años. Después le sigue Francis, que tiene 5 años, que está en el kinder. Y ya el chiquitillo, que tiene 3 años. El famoso Leonardo. Leonardo Esteban. Bueno, usted empezó temprano la tarea, ¿verdad? Ah, sí, de la edad más o menos como de 16, por ahí. 16 o 17 años. Ah, sí, ya. Es una gran responsabilidad porque los hijos no solo bañarlos, vestirlos, darles de comer, sino que hay que cuidarlos, darles amor, todo lo que usted les daba a ellos. Y una de las razones porque las que vinimos aquí fue para conocer la familia y a usted. De qué usted bueno. Tiene como trabajo, bueno, ya vimos bien temprano, lavando la ropa, todo ahí colgando. Ah, sí, cuando ya. Hablamos con su esposo y ahora, bueno, ya pasaba un ratito, ya los niños regresaron de la escuela y la vimos a usted trabajando con las codornices. Ah, sí, claro. ¿Cuántos huevitos de codorniz recoge usted diariamente? Bueno, calculo que por ahí de 100 o 1000 más o menos se recogen, pero eso es a veces. Se merma mucho, a veces se recogen 50 al día, a veces, y así variadamente. Y a veces se recogen 1000. Sí, a veces se recogen 1000, sí. Hay unos que están fértiles y otros que no. Hay unos las fértiles están aparte, como usted vio, están en caja aparte porque esas no se pueden revolver. Y las otras que están al otro lado, que ellas ya se las ocupan para venderlas. El que se las lleva a don Oscar. ¿Y a quién se las vende? Ah, ahí te quedaría mal porque no sabría decirte a quién es. ¿Para mandarlos fuera del país o se venden aquí en los Yo me imagino que él los vende por aquí o las exporta, no sabría decirte. Pues son muy lindos, para decorar las comidas son muy lindos. ¿Usted antes conocía los huevos de codorniz y las codornices? No, es primera vez que las he conocido y bueno, por dicha ahora estoy trabajando ahí y me gusta mucho, ¿verdad? Y por otro lado, me siento también un poquillo atareada porque a veces, como usted sabe, las tareas del hogar, no hay que, estar viendo a ellas y la escuela y la comida y todo eso, uno no tiene que... Así que las tareas y que la comida, pero además usted cuida las tilapias. Ah, bueno, tengo el cuidado de las tilapias por aparte también, que como usted vio que hay muchas tilapias y cuando viene un Oscar, sí, yo tengo que estar y ayudándole también a arreglarlo para que se lo lleve a vender también. Esas tilapias parecen como chiquitos, hay que darles de comer cada 2 horas. Ah, sí, porque si no se le da cada 2 horas, imagínense, ¿verdad? Se mueren. Sí, no, bueno, es un trabajo de verdad muy amplio y además de todo esto, está siempre bonita para el esposo. Ah, sí, ¿verdad? Bueno, y ahí lo vemos, hago lo esfuerzo, ¿verdad? Por que él se sienta bien conmigo. No sé si él se sentirá bien conmigo, pero por dicha, gracias a Dios, yo sí me siento bien. Está muy contenta, nos habló mucho sobre usted. Bueno, ¿usted se siente contenta? Ah, sí. ¿Feliz? Sí, demasiado feliz, porque ¿sabe por qué? Porque aquí mis hijos no hay peligro de nada. Tal vez el peligro lo hay en la calle a la hora de la escuela, pero eso mismo se encargan ellas dos de que salgan de la escuela y llegar rápido a la casa, porque yo me preocupo demasiado por ellas. Y ella muy bien lo sabe, yo las tengo aconsejada que apenas salgan de la escuela, que se me vengan, porque si ellas ya no vienen a la hora que tienen que llegar, entonces yo soy la que me preocupo por ellas. Sí, entonces ellas también me ayudan mucho a mí. Esta es una familia muy activa y muy trabajadora.
Cada fin de semana, Kimberly se reúne con su papá para levantar las planillas de los trabajadores, los nombres y la asistencia. Y cerca a Tatiana, con toda la feminidad, la vemos tejiendo. La esposa de don Oscar le ha enseñado a hacer estos lindos tapetes. Y por ahí, muy cerca, tenemos ni más ni menos que a don Benigno Calvo, con el que vamos a conversar ahora. Mis papás eran de aquí, de San Cristóbal Sur, aquí por el lado de Cartago, desamparados, digamos, ese lado, no sé, porque San Cristóbal queda por el Empalme casi, ¿verdad? Entonces ellos se fueron para el Valle del General. En ese tiempo nací cuando los indios corrían, circulaban por ahí, que actualmente yo vivo varias costumbres de los indígenas, ¿verdad? Con mucho orgullo. Y nací en esa región que se llama Región Brunca hoy. Entonces ya la gente no sabía, pero dije, bueno, pero este viene metiendo, como dicen, un dios con hueco, que es indio. Pero yo soy indígena porque por nacimiento, ¿verdad? Entonces, siempre con mucho orgullo, como nací en ese cantón, digo, qué orgullo ser indio, ¿verdad? Y más de esa región de Pérez Celedón, allá, esa zona, ¿verdad? Del Valle General, que se denomina la Región Brunca. Por eso, yo creo que queda bien contestado. ¿Qué le parece? Me parece muy bien, y precisamente vamos a escuchar una de las piezas suyas dedicadas a San Isidro General. Ya no se ve aquel ranchito, allá donde yo nací. Solo queda el recuerdo de la leña y el canfín. Hojas de caña en el techo, cerrado con estacón. Una morena muy bella, cocinando en su fogón. Una vaquilla la sana, bramando allá en el corral. En el potrero de arriba, finca de señor Nicolás. Por eso es que yo no olvido, esta mi tierra natal, herencia de mis abuelos, del Valle del General. ¡Ay, ay, ay! ¡Que viva mi general! Con un arado de palo, al campo iba a parar, avistando mi terreno, para sembrarlo de maíz. Por eso es que yo no olvido, esta mi tierra natal, herencia de mis abuelos, del Valle del General. Una vaquilla la sana, bramando allá en el corral, en el potrero de arriba, finca de señor Nicolás. Por eso es que yo no olvido, esta mi tierra natal, herencia de mis abuelos, del Valle del General. Con un arado de palo, al campo iba a parar, alistando mi terreno, para sembrarlo de maíz. Por eso es que yo no olvido, esta mi tierra natal, herencia de mis abuelos, del Valle del General. Por eso es que yo no olvido, esta mi tierra natal, herencia de mis abuelos. Además de cantarle usted a San Isidro General, le escuchamos cantarle a San Gabriel de Acerrí, a Cartago y a otros lugares. ¿Por qué? Si usted no nació en ellos. Bueno, la respuesta es muy sencilla. En el caso mío de folclorista costarricense, digamos, me he preocupado porque esos lugares se den a conocer, porque varias veces, aún viviendo en el pueblo, muchos no describen esto. Yo, curiosamente, llegué a ese pueblito de San Gabriel de Acerrí, lo que le decimos San Gravier, los campesinos, ¿verdad? Y ya noté la parte típica ahí, una ladera muy bonita, una iglesia ahí, y pues comienza San Gabriel, bello pueblo escondido, ¿verdad? Es la imagen, la primera estampa, la inspiración, donde se ofrece como sacerdote, no le tiene miedo que le salga el tigrillo ni el coyote. Bueno, en las laderas, por la noche se oye el chirrascuá, esa parece una gallina, ¿verdad? Y suena, ella dice chirrascuá, chirrascuá, por eso yo capté todo eso. Luego, de tranquerillas, por la noche, se ve asentado en el pueblo de San Gabriel, una, como una manta blanca, es por la noche se ve la neblina y del viento su noble cantar, ahí sopla el viento duro. Haciendo memoria de eso, cogí el lápiz y
el cuaderno, digamos así, escribí la canción y ahora la estoy difundiendo por la radio y la televisión. Por eso, muy agradecido, porque usted es muy curiosa y le felicito, doña Ángela, porque al igual que todos los que están aquí, pues le digo que es mucha honra, ¿verdad?, llevar a los pueblos estos mensajes. La 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 Y también que me asuste el coyote. Del yigüirro escucho su canto, campesinos corren con afán. Sus mujeres lindas y labriegas con canastos van al cafetal. Por la noche corre la neblina y del viento su noble cantar. Y en aquellas hermosas laderas escuché el chirrascuá, chirrascuá. ¡Uy, qué bonito, hombre! ¡Uy, va! ¡Qué bonito se ve este pueblito alejado de la capital! Es por eso, pueblito querido, que muy noble te vengo a cantar. La 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 la. Y que baile, chepa. Del yigüirro escucho su canto, campesinos corren con afán, sus mujeres lindas y labriegas con canastos van al cafetal. Por la noche corre la neblina y del viento su noble cantar. Y en aquellas hermosas laderas escuché el chirrascuá, chirrascuá. Qué bonito se ve este pueblito alejado de la capital. Es por eso, pueblito querido, que muy noble te vengo a cantar. Vamos a suspender un momento porque ahí viene don Mario Aguilar, un vecino del lugar que tiene una finca de la que saca los productos que va a llevar a la Feria de Guadalupe. ¿Usted va solo o va bien acompañado? No, él va, él me ayuda a mí. ¿Él es su hijo? No, eso es un chiquito que me lo haga a mí para que lo tenga yo. Ajá, ¿cómo se llama? Juan. Juan, bueno, yo veo que Juan también es muy trabajador porque ahí lo estaba ayudando a descargar todo. Ah, no, sí, me ayuda mucho. Don Mario, ¿usted tiene una finquita aquí cerca? Sí, tengo un pedacito ahí. ¿Y ahí qué cultiva? Bueno, casi lo que me gusta más. Déjame la foto, aquí sentado. Tomate, mayor, vainica nomás. Pejibay, yo lo fuerte para el tipo Pejibay. Ajá. ¿Y todo lo lleva a San José? Todo lo llevo, ¿no? Yo mismo lo gano. ¿Desde hace cuánto tiempo? Tengo una seis. Bueno, de que... De, hace como, ¿qué? Como 11 años. Bueno, uno muchas veces escucha a los agricultores ahí en la feria que se quejan por los precios. ¿Usted qué dice? Bueno, yo no, porque como yo no, yo todo en mi propio todavía no tengo problema. El problema es que lo compra para vender, sí. Pero uno no, uno... Dale bien. Ok. O sea, que dicha que alguien que expresa, sí, que está muy contento, porque entonces usted es agricultor y es vendedor directamente. Sí, porque lo que, por ejemplo, el problema es del vendedor, que llega a comprar y es, me caería a comprar, entonces al vender sale más. Pues sale mal porque pagarle el flete, pagar el producto, pagar todo. Sí, el famoso intermediario. Sí, necesito un poquito de agua. Muchísimas gracias. Oiga, está cantando que necesita un poquito de agua. Es que le gusta la música. Claro, sí. Pues vamos a escuchar a don Benigno. Muchas gracias, don Mario. Bueno, hasta luego. Pero de que tú querías, ya. Ya llegó el 15 de mayo, es el día de mi patrón. Qué alegre este santico cuando lo venero yo.
y de rodillas le hago esta grande petición, que me repare el otro año maíz, frijoles y arroz. Con la fe en este santico, un rastrojo es de quemar, y junto con mi viejita siembro frijoles y maíz. San Isidrito querido, vos que fuiste labrador, si cojo una buena milpa, tus 10 cajuelas te doy. Ahora, la 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 la. Con la fe en este santico, un rastrojo es de quemar, y junto con mi viejita siembro frijoles y maíz. San Isidrito querido, vos que fuiste labrador, si cojo una buena milpa, tus 10 cajuelas te doy. Ahora conmigo. La 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 la